Bueno, estamos a la salida de entrenamiento de Almirante. Estamos con Gastón Jiménez, uno de los puntos altos de Almirante. ¿Cómo estás, Gastón? Bien, bien. Por suerte, todo tranquilo, preparando el partido ya para la luna. Ya dejando atrás la dura derrota, seguramente. Sí, ya partido pasado, corrigiendo algunos errores que tuvimos en el partido anterior. Plantando de distinta manera este partido, así que esperemos que salga bien. Seguramente el error más grande que tiene Almirante es a la hora de la definición, porque le falta puntería, ¿no? Sí, creamos muchas situaciones de gol y no podemos concretar todas. Sí, creo que mejoramos esta semana el tema de la definición y también la marca, sobre todo el retroceso cuando atacamos. Así que esperemos que salgan bien las cosas y podamos hacer un buen partido ya. ¿Se va a Córdoba? ¿Cómo ven el rival? Es un partido difícil, una cancha grande que se puede jugar. Un rival que va a proponer jugar al piso y va a presionar bastante, pero creo que estamos preparados como para hacerlo bien. Jugar sin tanto público de tu lado, ¿es menos presión? No sé si menos presión. La gente influye. Cuando juega de local influye bastante, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, ir a saber que nosotros tenemos que plantear nuestro juego y tratar de hacerlo bien, que es lo importante, así que esperemos que salga bien. Si no se dan los 3 puntos, ¿el punto vale? Sí, sirve un montón, no perder. Como te dije, es un rival muy complicado, así que esperemos que si no nos traemos los 3 puntos, por lo menos no perder. Bueno, Mati, muchísimas gracias y quizá lo mejor para Almirante. Dale, un abrazo, saludos.